interpretaciones para posibles reclamaciones. Llegar hasta la prueba final no ha sido tarea fácil y ha sido fruto del esfuerzo del profesorado y del alumnado. En 48 horas hemos tenido que convertirnos en docentes online. No se trataba de hacer lo mismo a través de una videollamada, sino de encontrar nuevas herramientas metodológicas adaptadas al medio virtual y teniendo muy en cuenta la situación particular de cada alumno. Hemos perdido